llamo Claudia, tengo 13 años y mi deporte favorito es la natación. Bienvenidos a la web Ciudadanía Olímpica. En esta página os explican que los valores que aprendemos en el deporte nos ayudan a ser mejores personas y mejores ciudadanos. Esfuerzo, compromiso, respeto, generosidad, trabajo en equipo, tolerancia, integración, compañerismo, humildad. Y ahora os invito a escuchar a una gran campeona. Hola, soy Gemma Mengual, de Natación Sincronizada, y ahora os voy a hablar un poco de los valores del deporte. Transmite unos valores a la sociedad que son muy buenos, y sobre todo la tolerancia, el compañerismo, el espíritu de sacrificio, el trabajo en equipo, de seguir un objetivo, todo un grupo junto, ¿no? Y superar diferentes adversidades. Yo creo que te forma como persona, sobre todo cuando empiezas desde muy joven, como es mi caso, que empecé con 8 años. Y claro, hay muchos valores que ya los tengo adquiridos y ya no van a cambiar en mí, ¿no? Porque ya son parte de mi personalidad. Hola. Me llamo Eduardo, tengo 13 años y mi deporte favorito es el fútbol. Haciendo deporte he aprendido qué es el compañerismo, la tolerancia, el trabajo en equipo, la generosidad, el respeto, el esfuerzo y el compromiso. Entra en la web Ciudadanía Olímpica, te gustará. Verás cómo Iker Casillas comparte contigo todos los valores que le ha enseñado el deporte. Creo que es un bien común que todo niño, de otra persona adulta, pero todo niño tiene que tener de pequeño. Me ha enseñado educación, me ha enseñado respeto. Antes de mirar a una tercera persona como pueda ser el árbitro, antes tienes que mirar a ti mismo y analizarte tú a ti mismo. Y el respeto está por encima de todo. Ya puedes ser muy buen jugador, un fenómeno, pero como no tenga educación y respeto por los demás, deja mucho que desear. Me ha enseñado quizá otras cosas que a lo mejor no son importantes. Te hablo desde la puntualidad. Es una cosa que a lo mejor es absurda, pero yo de pequeño, en este caso el Real Madrid, siempre me ha enseñado a ser puntual, ¿no? En entrenamiento, todos los días, constantemente. Hay que estar a las 6, pues a las 6. O sea, que son cosas que a lo mejor son para muchos ilógicas, pero para mí, luego se me ve a la práctica a lo largo del día. Fuerza se mide en kilos. La velocidad se mide en segundos. Y el coraje no se puede medir. Hola, me llamo Carlota Castrejana y soy una deportista olímpica, saltadora de triple salto y fui campeona de Europa de triple salto en el año 2007. El deportista no piensa en los valores. El deportista lo que hace por la mañana cuando se levanta es ponerse a practicar lo que más le gusta y tratar de trabajar para conseguir un sueño que puede ser ganar un campeonato de España, un sueño que puede ser participar en el campeonato del colegio, un sueño que puede ser llegar a los Juegos Olímpicos, y pone todo su esfuerzo y todo su espíritu en conseguirlo, ¿no? Eso es el esfuerzo, el dedicarte plenamente en algo que crees para conseguirlo. Pero no solo en aquello que se te da bien. El esfuerzo significa ser consciente de lo que se te da bien y de lo que se te da mal, para trabajar todavía más lo que se te da mal. Y con todo eso, algún día puedes conseguir tu sueño. Hola, soy Gemma Hasenbey. Mi deporte es la esgrima. A través del esfuerzo, de la motivación y de hacer las cosas que hago también en mi deporte, de fijarme una meta, da igual los obstáculos que se me pongan por delante. Porque yo sé que si deseo algo y me esfuerzo realmente en lo que quiero, voy a conseguirlo. Para mí no existe la palabra no puedo y no hay más limitaciones que las que yo me quiera poner.
Hola, soy Joan Llaneras, ciclista, bueno, ahora exciclista. He sido olímpico y he sido campeón del mundo. En los Juegos Olímpicos he ganado 4 medallas, han sido 2 medallas de oro en puntuación de ciclismo en pista y 2 medallas de plata, una en americana y otra en puntuación también. Bueno, el esfuerzo creo que es una palabra, todos los valores que hemos hablado son conceptos amplios, ¿no? El esfuerzo desde el esfuerzo físico que supone la prueba en sí, el esfuerzo que realizas físico, pero también el esfuerzo psicológico, el esfuerzo de levantarte todos los días y estar pensando en un objetivo durante 4 años, estar trabajando para un solo objetivo, ¿no? El esfuerzo ese diario de tener el objetivo y tener que levantarte todas las mañanas y salir a entrenar para llegar a alcanzar tu sueño, tu meta, tu objetivo, pues es también parte del esfuerzo. Hola, mi nombre es Raúl Chapado y bueno, pues he practicado triple salto, he tenido la suerte de poder ir a los Juegos Olímpicos y disfrutar en competiciones internacionales y también he tenido veces que he sido incluso capaz de ganar algunas competiciones. El esfuerzo, que a veces se confunde con el sacrificio, es decir, el esfuerzo es dar de ti todo lo mejor, cada día, no tener un objetivo, es decir, cada día dar lo mejor de ti. Yo siempre digo que cuando uno es capaz de dar en un entrenamiento, una competición, el mayor de los esfuerzos, consigue una satisfacción plena, ¿no? Y ahí está la gran victoria, ¿no? En saber dar de ti cada día lo mejor, ¿no? El compromiso hay que tenerlo con todo, con tu trabajo, con tu actividad deportiva, contigo mismo, con tu cuerpo, con la gente que está trabajando contigo, con tu entrenador, sobre todo con tus rivales y con las normas, que es muy importante. Cuando uno solo tiene compromiso con una cosa, no es un compromiso total, está fallando, ¿no? Entonces creo que hay que tener claro que cuando uno se compromete, tiene que ser fiel, fiel al compromiso que ha adquirido, pero con todo, con todas las facetas del compromiso. Las niñas hagan deporte hoy en día es primordial. Bueno, yo ahora que estoy embarazada, yo creo que a mi hijo, por poco que pueda, aparte de que quiero que haga lo que quiera, ¿no? Si quiere estudiar, quiere hacer otras cosas, pero que el deporte quiero que esté en su vida porque creo que es básico, ¿no? Se aprende muchas cosas, también te quita de hacer otras cosas que no son tan buenas y es una disciplina que te sirve para todas las otras cosas que hay en la vida, ¿no? Pues que empiece con ilusión de cara a formarse como persona, que no mire el deporte como un bien ganancial en cuanto a algo económico, que eso seguramente pueda llegar el día de mañana, pero que disfrute de ese momento, del deporte que haya escogido, el deporte que quiera, y que lo disfrute al máximo y que pueda sacar algún rendimiento para él personalmente.